Yo las grabo todas por un tema de control de calidad. No, nunca las veo, pero pero yo mismo, pero no he tenido tiempo. Digamos que quiero tener los archivos para que en el futuro eventualmente. Claro. ¿Desde cuándo? Desde el 2011. Tengo una cantidad de gigas de clases impresionante. Bueno, ¿cuánto pesa? 100 megas. No es tanto. Y podría bajarlo incluso. Porque no es una película. O sea, esto está quieto. Este píxel, por ejemplo, va a seguir blanco un buen rato ahí. Y como el codificador codifica cambios, entonces ese píxel que sigue blanco ahí no hace nada. Entonces ocupa poco. Ya. Estábamos viendo entonces BJT en pequeña señal. Y es como el MOSFET al final. O sea, el BJT en pequeña señal lo usamos aquí, en esta zona. En esta zona donde es más o menos una fuente de corriente constante, controlada por voltaje, voltaje VBE controla la corriente aquí, ¿cierto? Si este voltaje excede un mínimo, entonces el BJT es una buena fuente de corriente. Y bueno, cuando estamos en esta región, pequeñas diferencias de voltaje producen pequeñas diferencias de corriente, según GM. O sea, si multiplicamos el voltaje por GM, nos da las diferencias de corriente. Y ese GM se calcula fácil y se partió por VT. Y esa fue la ecuación que obtuvimos en pequeña señal, ¿cierto? Pero además, obtuvimos más ecuaciones. Hay una resistencia RP, que es 1 más beta RE, y RE es prácticamente 1 partido por GM. En realidad, yo aquí puse alfa partido por GM, y eso es BT partido por IC. No, pero esto en realidad es BT partido por IE. O sea, dijimos IC porque se da esa relación, pero el valor exacto de RE es BT partido por IE. Y eso finalmente aparece en alguna de estas ecuaciones, ¿cierto? Y entonces la diferencia en pequeña señal entre el MOSFET y el BJT es que el BJT tiene un RP. Y en el modelo T aparece un RE. Y la relación entre ambas es 1 más beta mayor o menor. ¿Cuál es mayor? RP. RP es más grande porque esta corriente es más chica. Esencialmente eso es. Ok, entonces el resto ya es conocido, el resto todos lo saben. Y bueno, algo de eso ya vimos aquí, vimos qué pasaba con el amplificador. Me gustaría que se acostumbren a hacer simulaciones en sus cabezas. Yo las hago todo el tiempo, entonces de repente me... ¿Qué? Ángel, Ángel, ¿qué está? Ah, ajá, como que simulé algo. Ya, entonces... No, no. Claro. Ángel, Ángel, ¿estás dividiendo por cero? No, 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 estaba simulando algo. Entonces, si uno parte con un voltaje chico aquí, menor que 0,7 volts, este diodo no se polariza, entonces no hay corriente, y si no hay corriente aquí, tampoco hay corriente allá. Esto está en corte. Y de repente va a haber un momento en el que seguimos subiendo este voltaje, seguimos subiendo, y la corriente aquí va a aumentar un montón. Y cuando la corriente aquí aumente un montón, esta caída de tensión va a aumentar. Por lo tanto, este voltaje que estaba originalmente en VCC va a caer rápidamente. Entonces hay un momento en el que yo subo este voltaje lentamente y este otro cae rápidamente, que es así. Y ahí tenemos ganancia. Pequeñas variaciones en la entrada producen grandes variaciones en la salida. Ok, sigamos. Ya vimos este ejemplo y yo dije que ustedes mismos lo hicieran en sus casas. ¿Quiénes ya lo hicieron? Ok, háganlo. Es un buen estudio para la I por último, porque aunque no entran BJT, esto perfectamente puede ser como un MOSFET. O sea, en pequeña señal son casi lo mismo. Aquí hay otro. No, pero este tiene muchos transistores. Y ahí quedamos, ¿no? Chuta, a ver qué hacer este. Sí, era este, ¿o no? Este estábamos haciendo. Entonces, sí, aquí habíamos quedado. Entonces hicimos el análisis de C y llegamos a I sub B y de ahí I sub C, RE, GM, RP.
teníamos todo eso, y eso lo tengo aquí. Entonces ahora había que hacer en AC. Hagámoslo en AC. O sea, ya hicimos esta parte en DC. Y en AC, bueno, hay que plantear el modelo para análisis en pequeña señal. Entonces, ¿cómo será? ¿En qué se convierte esta fuente? Cortocircuito, entonces tierra. Después viene la fuente de señales. Después viene una resistencia de 100 kilos. Después, este va a tierra. Si este va a tierra, ¿usamos modelo pi o modelo T? Pi. Usamos un modelo pi. Entonces aquí tenemos RPi, ¿cierto? ¿Cuánto vale RPi? Ah, ya hicimos el análisis en pequeña señal, y, o sea, en DC, y ahí nos da que RPi es 1,9 kilos, 1,09, 1,09 kilos. Ok. Ah, qué curioso, ¿eh? Esta resistencia es más bien chica, RPi. Oye, si RPi es chica, entonces una buena parte del voltaje que hay aquí no va a aparecer en la base, ¿cierto? O sea, aquí tenemos un divisor de tensión horrible. En un MOSFET, ¿esto cuánto valía? Infinito. Si vale infinito, no hay caída de tensión. Aquí en el BJT sí hay caída de tensión. ¡Wow! Ok, ¿qué tenemos después? GM por B, a este le vamos a llamar B sub B. GM por V sub B. ¿Y cuánto vale GM? GM vale 92 miliamperes partido por volt. Esto es 92 mili. Ok, y luego tenemos RO, que en este caso no existe. Y luego tenemos 3 kilos a tierra. Y ahí tenemos VO. Entonces el cálculo es fácil. ¿Cuánto es V? ¿Cuánto es V sub B? V sub B, bueno, esto es V, B, pero es 0. V sub BE es, ¿cuánto es? RPi partido por RPi más RBB por VI. Y eso nos da 1,09 kilo partido por 101,09 kilo. Y eso nos da por VI. 0,011 V sub I. O sea, es chiquitito. Y VO vale menos GM VBE RC. Y eso es menos 92 miliamperes partido por volt por VBE, que es V sub I. Ahí se cancelan los volts, por RC, que es 3 kilos. Y eso nos da menos 3,04 VI. Entonces ahí ya tenemos la ganancia, ¿cierto? Y el ejercicio está listo. O sea, este gallo de aquí realmente nos afecta la ganancia, porque nos reduce la ganancia ¿en cuánto? Como 99 por, más o menos. O sea, podríamos tener una ganancia de 300. Si es que esta resistencia fuera cero. Pero ahí hay otros problemas, ¿cierto? Porque esto es un diodo, las corrientes serían más grandes, hay un tema ahí. Ok, otro amplificador. Este sí yo lo dejaría para la casa, porque son dos amplificadores, de hecho. A ver, los dos son idénticos, ¿cierto? Es una cascada o sea, esto mismo es eso y eso. Ya, el único problema es que en los MOSFETs era más fácil. ¿Por qué era más fácil? Porque la salida tenía alguna impedancia, Z out finita, y la entrada tenía un Z in típicamente infinito. Y en este caso el Z in va a ser el paralelo de esos dos, en paralelo con lo que se vea en esa dirección. Entonces, ahí se complica un poco. Incluso en DC hay corriente. En DC hay una corriente aquí. Aquí no hay corriente DC, pero aquí sí hay corriente DC, que viene de
de estos nodos. Entonces, es un poquitito más complicado, pero es la misma cosa. ¿Y no podemos multiplicar como las funciones de referencia? Por supuesto, uno hace eso. ¿No cambia? Uno puede multiplicarla, y en este caso, claramente ahí no pasa nada en DC, pero pasa algo en AC. Entonces, igual este amplificador va a cargar a este otro, de alguna forma. O sea, hay que incluir la resistencia de entrada de este. Hay que hacer como el divisor de tensión y ahí Exacto. multiplicar la función de la Por frecuencia. ejemplo, hay que hacer eso. ¿De acuerdo? Puedo darles resultados para que lo hagan después. Calculan resistencia de entrada aquí y aquí, si quieren, y luego eso carga el amplificador de salida. O pueden incluso hacerlo con modelos de este estilo, ¿eh? Realmente da lo mismo, como ustedes prefieran hacerlo. Pero finalmente esto da que la ganancia es, háganlo, ¿eh? Tal vez lo hacemos en alguna ayudantía más adelante o lo hacemos en alguna tertulia, pero el resultado final es AB igual, ¿va a dar positivo o negativo? ¿Por qué? Porque no le invierte la segunda, la primera Invierte más vez. invierte, ¿cierto? 1292 volt partido por volt. Eso va a dar una buena ganancia. Háganlo, en serio. Ya. Bueno, es hora para resolver el ejercicio. Pero eso es suponiendo resultados, ¿no? Pero no va a aparecer la función arriba. Van a Está estar todo arriba. aquí. Sí, está todo. El enunciado está ahí. Con todo esto y un poco de esfuerzo mental, como le llamaba, no, ¿cómo le llamaba? Middlebrook, algo así, hablaba de esfuerzo mental o algo así, poder mental, no sé. Uno puede llegar a este valor. Es más, puedo darles más información, que ese valor es el producto entre dos valores, entre menos 68.1 y menos 59.3. Ok. Salud que llame efectivo y multiplico por el No, porque son dos etapas. la Son dos etapas, pero ahí hay un divisor de tensión, aquí hay otro divisor de tensión, aquí hay otro. No, bueno, no sé, pueden llegar a algo así. Ok, hablemos de polarización. Ya, entonces, al igual que en circuitos con MOSFETs, la polarización define el punto de operación Q de un circuito que implica corrientes DC. Ah, pero las corrientes DC además me definen GM en pequeña señal, RPI en pequeña señal, RE en pequeña señal. Voltaje DC de nodos, ¿sí? Que me permiten saber si estoy operando en región activa o en región de saturación. Y bueno, obviamente de aquí a allá. En general, se busca que la polarización sea estable, bien definida, ojalá que no dependa de beta y que no dependa de la temperatura. Entonces, ahora vamos a ver algunas opciones. Vamos a ir relativamente rápido, porque si quiero terminar el curso a tiempo sin recurrir a las tertulias que quedan, tengo que ver todo esto en dos clases. Ya, pues entonces polarización con V sub VE constante. Esta es la clásica polarización que dijimos que en MOSFETs no es muy buena, ¿cierto? Y en BJT tampoco es muy buena. A ver cómo funciona. Tengo VCC, esto es un Thevenin, o sea, yo de aquí puedo calcular un voltaje Thevenin y puedo calcular una resistencia Thevenin, ¿cierto? Sí, pero es que es un problema porque ya, desconectemos aquí, desconectemos ahí. ¿Qué voltaje hay aquí? El mismo que aquí, VTH, ¿cierto? Que es el divisor. Pero al conectar, ¿qué voltaje hay aquí? No, RPI es en pequeña señal, esto es en gran señal. Hay 0,7 volts. Ah, hay corriente, hay un I sub B. Cuesta un poco al principio porque uno está acostumbrado al MOSFET donde no hay corriente. Entonces hay corriente I sub B, y ahí uno calcula I sub B, y de ahí uno calcula I sub C igual beta por I sub B. ¿De acuerdo? El problema es que I sub C es muy sensible a VBE. O sea, si yo hago que estas resistencias sean chicas, realmente voy a estar cambiando este voltaje. Imagínense que este
Thevenin es esto. VTH, VTH partido por RTH, aquí tengo I sub B y aquí tengo el voltaje VTH, ¿cierto? Y el transistor en esa dirección se ve como un diodo y va a estar en torno a 0,7 volts. Pero si RTH es chica y esta pendiente va a ser grande, va a permitir una gran corriente, entonces voy a poder moverme y ya no voy a estar en 0,7, voy a estar en otro lado. Entonces, esta polarización es terrible de mala. Si el diodo cambia un poquito su forma, voy a quedar en cualquier parte. Entonces es mala. Evitarla a toda costa. No sé para qué la puse. Ya. Después, polarización con I sub B constante. Esto es la misma cosa. Esto es exactamente la misma cosa, pero en el fondo, en vez de ser un Thevenin, es más bien un Norton, porque RB es grande. Y de ahí sale una corriente. Si es que yo pudiera hacer un I sub C. Si yo pudiera hacer que realmente este I sub B fuera constante, en ese caso I sub C depende de beta. ¿De acuerdo? Y esa variedad de transistor en transistor, entonces tampoco es muy buena. Por lo tanto, hay que evitarla a toda costa. Esta es lo mismo que esta. Solo que en esta estamos calculando voltaje y en esta estamos calculando la corriente producto del Norton en la entrada. Entonces, no la usen. Ya, esta sí es usada, esta es bien usada. Entonces aquí hay degeneración de emisor. ¿Y qué es lo que hace la degeneración de emisor? Estabiliza la polarización mediante realimentación. Oye, no he hecho muchos cálculos aquí, pero ustedes pueden hacer esto, ¿cierto? O sea, esto es fácil, esto para ustedes es fácil. ¿Cómo calculan esto? Bueno, aquí hay 0,7 volts, VCC menos 0,7, ahí calculan I sub B, I sub B, luego I sub C, VCC menos esta caída de tensión, pueden decir si ese nodo está más arriba o más abajo que 0,2 volts, por lo tanto pueden decir si el transistor está en región activa o no. Y listo. Sí. Entre VCE. Ok, miremos este otro. Esta es la polarización clásica. Bueno, esto, ¿están todos de acuerdo en que es un Thevenin? Un Thevenin, ¿cierto? Donde tenemos un voltaje Thevenin, que es VCC por RB2 partido por RB1 más RB2, ¿cierto? ¿Todos están de acuerdo con eso? ¿Y qué resistencia hay aquí? RB1 paralelo RB2. O sea, matemáticamente, esto y esto son lo mismo. El transistor no tiene idea que hay una diferencia. Ok, luego aquí viene un R sub E. Y luego aquí viene el resto del circuito. Entonces nosotros podemos plantear la malla aquí. Y este R sub B produce realimentación negativa. ¿En qué sentido? En que si por algún motivo esta corriente fuera muy, muy grande, mucho más grande de lo que queremos que sea, esta corriente también va a ser muy grande. Por lo tanto, este voltaje va a ser muy grande. Y si este voltaje es muy grande, V sub E va a ser grande. Si V sub E es grande y V sub B no ha cambiado, entonces VBE se achica. Y cuando VBE se achica, la corriente se achica y se estabiliza. Lo mismo al revés. Si es que esta corriente fuera muy chica, VBE es tan grande que la corriente sube y se estabiliza en un valor tal que entonces depende poco de los parámetros del transistor. Sí. 0,7 volts. Sí. Bueno, este hagámoslo. Este es más importante, entonces quizás vale la pena que lo hagamos con un poco más de cuidado. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de esta malla? ¿Cómo se hace el cálculo de esa malla? A ver, yo sé que VTH es I sub B por, a este llamémosle RTH, por RTH, más ¿cuánto? ¿Cómo que menos 0,7? Más 0,7, más I sub B por RE. Ah, pero yo quiero hacerla entera en torno a I sub B. No quiero meter I sub B. Yo sé que I sub B es, ¿cuántas veces I sub B? Beta más 1.
Recuerden que este es beta más 1, este es beta. Beta más 1 por I sub B. Entonces podría haberlo planteado desde el principio como VTH igual 0.7 volts más I sub B por esta resistencia RTH más el reflejo de la resistencia en el emisor hacia la base. Y eso es RE por 1 más beta. Ok. A ver, yo veo que igual va a depender, o sea, y sub B eventualmente igual va a depender de beta, ¿o no? Si beta es más grande, y sub B va a ser más chico. Ah, pero lo que queremos calcular finalmente es I sub C. Tal vez I sub C no depende tanto de beta. Calculemos I sub B y después calculemos I sub C. I sub B va a valer VTH menos 0.7 volts partido por RTH más RE por 1 más beta. ¿Todos de acuerdo? Mi cuaderno también está de acuerdo. Bueno, si tenemos que VBB, este voltaje que hay aquí, es mucho mayor que 0,7, entonces, bueno, vamos a tener que este voltaje no va a depender mucho del voltaje en el transistor. Entonces eso igual es bueno, ¿cierto? El problema es que eso va a producir un swing bajo, porque este VE va a ser alto. En cambio, si estos dos son comparables, entonces este voltaje sí va a depender de este 0,7, pero el swing va a ser más bajo. Entonces hay un compromiso ahí. Bueno, ¿cómo calculamos I sub C? Suponiendo que estemos en región activa, después lo comprobamos. ¿Cómo lo hacemos? Por beta. Entonces I sub C va a ser VTH menos 0.7 volts. Y esto es más o menos, ¿cierto? Porque 0,7 en realidad varía un poco. Recuerden que esto es como un diodo. 0,7 volts es una aproximación. Va a estar en torno a 0,7, pero no es exactamente 0,7. Por beta, partido por RTH más RE por 1 más beta. Si RE por 1 más beta fuera mucho más grande que RTH, en ese caso esto se aproxima más o menos, no es exacto, por favor. Solamente en caso que RE por 1 más beta sea mucho mayor que RTH, en ese caso esto se aproxima a VTH, ay, si VTH es alto más encima, por beta partido por RE por beta más 1, ah, pero beta es grande, ah, se aproxima a VTH partido por RE, eventualmente, ¿de acuerdo? O sea, uno puede llegar a una expresión que no depende de los parámetros del transistor. Entonces uno puede tener una corriente de colector que no depende de los parámetros del transistor, más o menos. Entonces, una buena práctica de diseño, esto es en general cuando uno diseña un circuito discreto, VBB, tratar de hacer que VBB sea aproximadamente igual a VCE y sea aproximadamente igual a IC por RC, que eso es VCC tercio. Entonces gastamos un tercio aquí y un tercio del voltaje aquí. VBB es aquí. Voltaje en la base. Y típicamente la corriente del divisor debiera ir entre 0,1 veces I sub B e I sub B. Si lo hacemos en 0,1 veces I sub B, ahorramos potencia, pero podemos perder precisión. Ok. ¿RE afecta a la ganancia en pequeña señal? Recuerden el caso del MOSFET. La afectaba, ¿cierto? ¿Y cómo hacer que no nos afecte la ganancia? Con un capacitor de bypass para que quede bypassado RE en pequeña señal. Listo. Ya, esta es polarización clásica con fuente simétrica. Esto es lo mismo que vimos recién, pero al haber fuente simétrica, podemos poner el Thevenin de entrada en tierra y de ahí es lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo. Ustedes pueden hacerlo, ¿eh? Pero es exactamente lo mismo. I sub B es VEE.
menos VBB, que es esta de acá, partido por RE más RB partido por beta más 1. Ok, esta es autopolarización o polarización mediante resistor a colector. Aquí también pueden hacer el cálculo. Nos da que I sub E es VCC menos VBE partido por RC más RB partido por beta más 1. Todas estas compruébenlas, por favor. Bueno, lo malo de esto es que este nodo va a estar relativamente cerca de este nodo, a menos que RB sea grande. Entonces, este nodo va a estar cerca de saturación. Por lo tanto, hay un compromiso entre la estabilidad de I sub E y la excursión de salida. La excursión va a ser chica. Si queremos que la excursión sea grande, necesitamos que esta resistencia sea grande, en cuyo caso vamos a tener menos control sobre, ¿cierto? Si es que RB fuera grande, beta pasa a ser un factor relevante. O sea, pasa a depender de beta. Queremos que RB sea chica para que no dependa de beta. Pero si RB es chica, este voltaje va a estar muy pegado abajo y la excursión va a ser baja. Ok, polarización mediante fuente de corriente. Esta otra. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí tengo un voltaje cero. Aquí tengo una resistencia y hay una cierta corriente de base que va a producir un voltaje aquí. Bueno, de hecho este voltaje va a ser negativo, pero da lo mismo. Vamos a llamarle V sub B. Y luego I sub B va a ajustar su voltaje de manera que V sub E sea tal que VBE sea el voltaje base emisor necesario para que haya esta corriente en el emisor. Y con eso ya tenemos polarizado el circuito. Entonces I sub B no depende de beta, no depende de RB. I sub B depende de la corriente, de la fuente de corriente. Los dos más, por lo menos. ¿Cierto? Entonces, sí, un par más por lo menos. ¿Sí? Sí, justo en la página siguiente viene. Entonces, no necesitamos un camino alternativo para pequeñas señales. Perdón, sí necesitamos, porque aquí esta corriente está fija, I sub E, entonces aquí hay I sub E. Para que haya corrientes I sub E más un I sub E chico, ese I sub E chico se tiene que ir por alguna parte. Entonces necesitamos un capacitor de bypass, si no, no amplifica. Implementación de espejo de corriente. Esto es útil en circuitos integrados. Entonces, VCC, tenemos este transistor que está conectado como diodo. De hecho, este es un diodo. El MOSFET conectado como diodo tiene ley cuadrática. Este otro es un diodo, porque de aquí a allá hay un diodo. Entonces, esto de aquí es un diodo. Porque queremos que este otro sea idéntico a este. Entonces es un diodo. Pero además es un transistor. O sea, por aquí viene corriente, esa corriente. Ah, momento, momento. Aquí viene un I sub E. Y ese I sub E se divide en I sub C más. Entonces esto no es I sub E, esto es otra cosa. Se divide en I sub C más. ¿Qué corriente hay aquí? Y asumimos que son más o menos parecidas. O sea, para allá tenemos I sub B, para allá tenemos I sub B. Perfecto, y aquí tenemos I sub B. Ok. Entonces hay que hacer el cálculo para eso. Yo lo tengo en alguna parte. Lo otro es que aquí estos dos transistores no necesariamente son idénticos. A veces tienen áreas diferentes. Por lo tanto, uno tiene varias veces más corriente que el otro. Y eso depende de la razón de las áreas de la unión emisor-base. Esa es el área que importa, la unión emisor-base. ¿De acuerdo?
¿Qué no idealidades puede tener este espejo de corriente? Bueno, si hay efecto Early, este voltaje va a ser distinto en general a este otro, por lo tanto las corrientes van a ser distintas. Y la corriente de base es no nula, entonces uno tiene que meter ese cálculo de la corriente en alguna parte. Va a ser chica la corriente de base, pero no es cero. Al no ser cero, hay que tener un poco de cuidado ahí. ¿Por qué? Porque por esta asimetría que se produce aquí. Aquí hay dos veces I sub B. Y ahí hay I sub B y allá hay I sub B. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta en el diseño de este. Porque es malo. Dificulta un poco el cálculo. O sea, de hecho cambia un poco. A ver, tú quieres copiar esta corriente, hagámoslo. Tú quieres copiar esta corriente allá. Y esta corriente aquí no va a ser igual a esta corriente. Porque esta corriente incluye 2 y B más I sub C. Y esta va a ser solamente I sub C. Entonces no son iguales. A menos que I sub B sea muy chica. ¿De acuerdo? Si usamos MOSFET, ahí sí son iguales. Pero aquí estamos. Porque aquí estamos en el capítulo 5. Podría ser. Yo la verdad nunca he trabajado con BJT en un integrado. Así que no lo sé. No sé cómo es mejor hacer espejos de corriente, la verdad. ¿Los espejos de qué? Los BJT, para circuitos que requieren no mayor rapidez o menos ruido o. En general RF, circuitos de RF. Ahí se usan mucho. BJT están un poco limitados a ese nicho. Porque son más caros. Sí, no es tan bueno. Son mucho más baratos. Mucho, mucho más baratos. Ok. Entonces ahí tenemos. Bueno, y el resto ustedes lo saben. Este es el transistor de la lámina anterior. Este mismo, en la siguiente lámina, es este transistor. Y el espejo de corriente está produciendo esta fuente de corriente aquí. Ok. Más acerca de espejos de corriente. Como les decía, en general, la copia de la corriente va a ser de aquí a acá. Esa es la copia que ocurre. Y ahí está siendo multiplicada por un factor m, que es la razón entre las áreas de la unión de este y de este transistor. Entonces, ese factor m es el área de EBJQ2, donde este es Q2, partido por área EBJQ1. ¿Qué era EBJ? Emitter Base Junction, el área de la unión entre emisor y base. ¿Y cómo se hace un transistor que es m veces más grande que otro? Se ponen en paralelo, con mucho cuidado, porque el BJT tiene escape térmico, después vamos a hablar de eso. Eso. Hay un tema con el escape térmico del BJT. Se pueden, pero con cuidado. Entonces, ¿cuál es el efecto de beta finito y early? Esto es un poco lo que preguntabas tú. Entonces, aquí tenemos IREF y veamos qué aparece en IO. Entonces, IREF es IC más 2 I sub B, ¿cierto? Aquí van 2 I sub B que se reparten I sub B para allá, I sub B para acá. Estamos asumiendo aquí que son transistores idénticos, o sea, M igual 1, pero podría ser que no fuera el caso. Entonces, más 2 veces I sub B, pero I sub B es I sub C partido por beta.
Eso nos da I sub C por 1 más 2 partido por beta. I sub O va a ser, en este caso, I sub C. Entonces, I sub O partido por I ref, esa razón va a ser, si es que hacemos el cálculo, 1 partido por 1 más 2 partido por beta. O sea, es exacto cuando beta es infinito. Pero si beta es finito, hay error. Si beta es 100, error de un 2%. En general, IO partido por IREF es igual a M partido por 1 más M más 1 partido por beta, cuando M es la razón entre las áreas de los dos transistores. Ok, ¿qué pasa cuando hay efecto Early? IO partido por IREF, esta es la ecuación final, REF, es M, esto lo pueden demostrar ustedes, partido por 1 más M más 1 partido por beta, por 1 más BO menos BBE partido por BA2. Esa es la ecuación, ustedes pueden demostrar eso. Ok, pasemos a otro tema. Ah, antes de eso, ¿cuántos son? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lo siento, hoy día no grabo esta, o sea, no la subo. BO es este. Es la diferencia entre estos dos BO, entre estos dos BCE. Uno se llama BO y el otro se llama BBE, porque coinciden. Ok, veamos amplificadores con BJT. ¿Ah? Sí, pucha, no la estoy grabando. Eso es malo. Anota, anota, aprovecha. No, la estoy grabando, pero no voy a subirla. Puede ser una opción. Saca foto. Pero tienes que tener rápido el teléfono. Mira, me lo han pedido varias veces, pero yo escribo tanta lesera que prefiero que usted. Puede ser, pero a veces hago cosas como, por ejemplo, poner errores o cambiar cosas en la mitad y si uno lo sigue. No sé, yo prefiero no hacerlo. Lo he pensado harto. 37. Esa. Ya. Pero faltan tres igual. Ya. No, pues, oye, no lleguen a eso. Ya, entonces. Pero es lo mismo que el MOSFET al final. Ya. Sí. Envíame un correo con esa idea, pero esa idea requiere saber quiénes vinieron hoy día. Ya, oye, entonces amplificadores con BJT. Entonces el BJT se reemplaza por su modelo para análisis en pequeña señal, que es cualquiera de estos que están aquí, ¿cierto? Y al igual que en MOSFET, convertimos de voltaje a corriente y luego de corriente a voltaje. Entonces, de voltaje a corriente hay un GM, o un GM efectivo del amplificador completo, y luego de corriente a voltaje hay algún R. En este caso, el R out completo del amplificador, ¿cierto? Esa es la forma de amplificar. R in puede ser RPI, si es que es una configuración de emisor común, pero sin degeneración, pero puede ser cualquier cosa, esto puede ser cualquier cosa. Porque es efectivo, el GM de la etapa. Puede no ser el GM del transistor. O puede coincidir. Dependiendo de eso, dependiendo de qué configuración. Sí. Ya, bueno, esto ya lo vimos antes. Algunas especificaciones generales, esto es lo mismo para MOSFET. Resistencia de entrada.
con y sin carga, este Zin es la razón entre el voltaje y la corriente, resistencia de salida, la razón entre el voltaje y la corriente en la salida, puede ser con entrada cortocircuitada a tierra o puede ser con señal nula, ganancia de voltaje, ganancia de aquí a allá, ganancia de corriente, puede ser en cortocircuito o con carga, transconductancia en cortocircuito, a eso le llamamos GM efectivo, que es la razón entre el voltaje en la entrada y la corriente de cortocircuito en la salida, ganancia general de voltaje, ganancia desde aquí hasta allá. Y estas se miden para frecuencias bajas en general. Entonces, esto de alguna forma ya lo han visto, es importante, pero ya lo conocen. Veamos amplificadores con BJT. Esto es lo mismo que ya vieron en MOSFET. Existen configuraciones elementales, amplificador de emisor común, puede ser con degeneración de emisor, amplificador de base común y de colector común, y en la práctica uno los usa como bloques. Hoy día en la ayudantía van a ver esto mismo para MOSFETs, cómo se pueden hacer bloques, cómo puedo hacer, por ejemplo, un amplificador que tenga una entrada de un tipo y una salida de otro tipo, para aprovechar las ventajas de cada uno, por ejemplo. Entonces, este es el de emisor común, por lejos lo más usado, ya sea en forma individual o en combinación con otra etapa. La entrada es la base, la salida es el colector y el común es el emisor. Tiene alta ganancia de voltaje, tiene alta impedancia de entrada, no infinita, pero tiene alta impedancia de salida. Entonces, generalmente queremos conectarlo a algo más, ya sea si lo usamos como fuente, como amplificador de voltaje. Si lo usamos como amplificador de corriente, da un poco lo mismo. Entonces, el análisis, esto ustedes pueden hacerlo, o sea, con lo que ya saben, esto es trivial. Pero igual podemos tirar algunas ecuaciones. Profesor, perdón. La recta de impedancia salida, ¿cómo la puedo meter? ¿Cómo puedes qué? Meterla o ¿Ves? en este caso. Significa que ¿La voltaje? pequeñas variaciones de la corriente van a producir grandes variaciones del voltaje. Depende. Si queremos que esto se comporte como un Norton, queremos que tenga alta impedancia de salida. Si queremos que se comporte como un Thevenin controlado, queremos que tenga baja impedancia de salida. ¿Cuál es el problema? Si RL es chica, me bota la impedancia de salida a cero. Y como esta impedancia de salida es grande, la mayor parte de la corriente se va a ir por aquí y el voltaje va a caer un montón. Ese es el problema de cuando hay impedancia de salida muy alta. Oye, hagamos este ejercicio. Sí, podemos hacerlo entero. A ver, planteemos el modelo para análisis en pequeña señal. Supongamos que ustedes pueden analizarlo en gran señal, ¿cierto? En gran señal, ¿cuál es la corriente de este circuito? I sub B, ahí I sub B, ¿cierto? Eso es inevitable. Y todo se va a ajustar para que aquí haya I sub B. En pequeña señal, ¿cómo es el circuito? Tenemos B sub S, tenemos RS. ¿En qué se convierte este? Cortocircuito. Luego tenemos RB. ¿Para qué sirve este RB? Para fijar el voltaje aquí, si no, este nodo está en cualquier parte. Luego viene el transistor, podemos usar modelo T o modelo pi. Yo aquí tengo modelo pi, entonces usamos RPi. Aquí hay, ¿sí? Aquí no queda flotando, pero si es que tú eliminas esto, ¿por dónde pasa I sub B? Porque tú necesitas I sub B para que el transistor funcione, ¿cierto? O sea, tú necesitas que I sub C sea beta veces más grande que I sub B. Y si I sub B es cero, porque en este caso I sub B es cero, no existe. No hay corriente por ninguna parte, ¿cierto? Por el capacitor no puede haber corriente. ¿Saben ese chiste, no? Que por qué el capacitor no permite pasar las señales de C. Porque chocan, pero la AC sí las puede pasar. Ya. Parece que alguien contestó eso en una prueba de verdad. No aquí, pero en alguna otra parte.
Ya, entonces como la señal de C choca, ¿Hicieron bueno o mal? malo, por supuesto. Como la señal de C choca, no pasa la señal de C, por lo tanto la corriente de C, la corriente I sub B de C no existe. Por lo tanto, la corriente I sub C de C tampoco existe. Hay que calcularlo. Tienes que calcularlo de manera que a tu frecuencia de interés la caída de tensión sea chica. Yo ponía 3 decibeles, pero típicamente puede ser mucho más alto que eso. O sea, más cercano al cero. A eso me refiero. Ok, luego tenemos esto a tierra, porque este capacitor lo tira a tierra. Luego aquí tenemos GM por VBE. Luego aquí tenemos RO. Luego aquí tenemos RC. Y luego aquí tenemos RL. Y esto ustedes pueden resolverlo, ¿no? La ganancia, al ojo, ¿cuánto es? Así al ojo, así. AB va a ser igual a menos GM por el paralelo, RO paralelo RC paralelo RL, por el divisor de tensión aquí, RP paralelo RB partido por RP paralelo RB más RS. Y esto, por supuesto, ustedes lo pueden calcular en DC. Entonces no es difícil. Una vez que uno ya maneja los conceptos, uno mirando un circuito puede cachar cuánto es la ganancia. Si no, no hay que darle mucho más. Es fácil. Se convierte en algo fácil. También pueden hacerlo así. GM efectivo. Ya, ¿cuánto? No, en este caso, ¿cuánto es GM efectivo? Si yo corto circuito aquí a la salida, ¿qué le pasa a esta resistencia? Entonces. No, pero cuando hay degeneración, ahí cambia GM efectivo, entonces ahí hay que hacerle. Ah, porque es por inspección, o sea, esta corriente va a producir una caída de tensión aquí que va a darnos lugar a VO, según la resistencia de salida. Ok, ustedes pueden calcular impedancia de entrada, fácil. Si la miramos de aquí hacia allá, es RP. Si la miramos de aquí hacia allá, es RB paralelo RP. Pueden calcular impedancia de salida. Si la miramos de aquí hacia allá, es el paralelo entre esas tres. Y así, entonces ustedes pueden hacer este ejercicio. Eso. Bueno, cuando hay degeneración de emisor, esta es la generalización del emisor común, del amplificador de emisor común. Incluye resistor en emisor, aumenta Rein en 1 más GMRE. ¿Cómo eso? ¿Cómo? A ver. No, lo hicimos más arriba. Efectivamente, Rein aumenta en 1 más beta RE. ¿Ya? Ok, entonces si tenemos RIN 1 más GMR, será lo mismo, ¿no? Bueno, esto en pequeña señal. En pequeña señal, RIN aumenta en 1 más GMR. Pueden calcularlo. La ganancia disminuye en 1 más GMR porque GM efectivo baja en 1 más GMR. Pero mejora la respuesta en alta frecuencia, tiene esa ventaja. Aquí está el análisis. Aumenta en por, o sea, esto es un por. O sea, esto es un factor escalar, ¿cierto? Esto es un factor que no tiene unidades. Este es el análisis. ¿Qué corriente hay en I sub B? I sub B. Perfecto. De ahí pueden sacar I sub C, pueden sacar I sub B, pueden sacar los diferentes voltajes. Sacando los diferentes voltajes, pueden sacar GM, pueden sacar RE, pueden sacar RP. Listo. Ahora hagámoslo en pequeña señal. V sub S, RS, RB.
Y aquí viene el transistor. Podemos usar modelo pi o modelo T. Modelo T en este caso, porque tenemos RE aquí. Cuando hay RE aquí, generalmente queremos usar el modelo T. Oye, ¿podríamos evitar la degeneración de emisor en pequeña señal? Poniendo otro aquí. ¿Cierto? Que es lo mismo que poner ese, ¿cierto? Ya. Ahí abajo, para que tenga degeneración en pequeña señal. Para que tenga una ganancia de RC partido por RE en pequeña señal. Perdón, RC en paralelo RL partido por RE. Ok, entonces, haciendo el modelo T, nos queda lo siguiente. Esto es RE y luego viene RE grande y luego viene tierra. Y aquí viene RC y aquí viene RL. Y esto va a ser GM. O si quieren es como copiar esta corriente. Entonces podemos decir alfa por I sub E, donde esto de aquí es I sub E. Y RE es, bueno, ustedes ya saben, ¿cuánto era RE? Era algo así como VT partido por I sub E. Ok, y ustedes pueden hacer los cálculos, o sea, de aquí, ustedes pueden sacar la ganancia de aquí a allá. El resultado final es, déjenme buscarlo aquí, AB. Va a ser igual a VO partido por VI por V por este voltaje de entrada. No, ese es solamente para este transistor. Sí, y eso da, o sea, sin considerar las pérdidas aquí, VO partido por VB, pongámosle, este es VB. VI, ah, cierto, toda la razón. Toda la razón. Entonces está bien que dejemos VI. VO partido por VI. Y eso es menos alfa por RC paralelo RE, RL partido por RE más RE. Generalmente esta es chica. Y generalmente alfa es casi 1. Por lo tanto, esto es más o menos parecido a menos la resistencia total en colector partido por resistencia en emisor. Ese es más o menos el resultado final. Hoy hay un efecto interesante aquí. Y es lo siguiente, cuando está RE, cuando hay RE, yo puedo reflejar esto a la base, ¿cierto? Multiplicando estas resistencias por ¿cuánto? Por beta más 1. Y cuando se hace eso, crece la impedancia vista en esta dirección. Si crece la impedancia vista en esta dirección, entonces las pérdidas por inserción ya no son tan malas. ¿De acuerdo? Que al haber resistencia aquí, yo la puedo reflejar a la base, y si la reflejo a la base, la resistencia vista hacia allá crece, porque estoy reflejando estas a la base. Y como crece, ya me come menos corriente, o sea, el divisor de tensión que hay en la entrada. No, ahí es distinto. Pero matemáticamente para I sub B, para esta entrada, es como si viera esta. Porque en DC es distinto. O sea, en DC este voltaje te va a cambiar al poner esta resistencia ahí. Te cambia, necesariamente te cambia. Pero I sub B no se da cuenta de eso. Tú podrías hacerlo así también. Ok. ¿Qué más? Bueno. Ustedes pueden hacer el cálculo para la ganancia de aquí allá, a la salida. Y ese cálculo
Esa ganancia depende de beta. De hecho, voy a escribirlo aquí. Esa ganancia es G sub B. Es más o menos, esto es considerando que RB es mucho mayor que RIB, donde RIB es la resistencia vista en esa dirección, RIB. Cuando eso ocurre, la ganancia queda más o menos parecida a menos beta por RC paralelo RL, todo esto partido por RSIG, que es esta de aquí, o RS, más beta más 1 por RE más RE. Estos son resultados, pero en la práctica da lo mismo, porque uno nunca encuentra exactamente esta configuración. Uno encuentra pequeñas variaciones y uno tiene que hacer el cálculo de nuevo. Entonces, lo importante es que ustedes sepan hacer el cálculo, más que saber exactamente cuál es el resultado final. De hecho, es mala práctica poner, creo yo, estas ecuaciones en el formulario, porque no dicen mucho. O sea, yo no confiaría en estas ecuaciones, yo lo haría de nuevo. No es que estén malas, pero uno tiene que saber lo que está haciendo. Ok, base común, este se parece al de compuerta común, por lo tanto, tiene una impedancia de entrada más bien chica, baja impedancia de entrada, alta impedancia de salida, o sea, esto es un buen buffer de corriente. La misma cosa. La única diferencia es que hay RE o hay RP. En pequeña señal, esa es la única diferencia. Entonces podemos hacer el análisis eventualmente. Aquí nuevamente podemos optar entre una fuente de voltaje con un Thevenin o una fuente de corriente en un Norton. Lo típico, el típico análisis del libro es para un voltaje. El análisis que yo prefiero es para corriente, porque este amplificador generalmente se usa para hacer las veces de buffer de corriente. Pueden hacer el cálculo de la ganancia total de VS a VO. Y eso nos da más o menos alfa por RC paralelo RL partido por RSIG más RE. Y eso es resistencia total colector partido por resistencia total emisor. Pueden hacer ese cálculo, es relativamente sencillo. Y la ganancia de corriente de aquí a allá es alfa. Ah, obvio, porque I sub C es alfa veces I sub E. Un poquito más chica. O sea, la ganancia de corriente no es 1. Un poquitito menor que 1. Ok. En pequeña señal ustedes ya saben cómo es esto, ¿cierto? Este permanece, esto es cortocircuito, esta se va. El transistor pueden usar modelo T. Y luego esta va a tierra y este de aquí va a tierra a través de un cortocircuito. Ustedes pueden hacer esto, no es difícil. Amplificador de colector común, este ya lo hemos visto, ya lo vimos en la clase de MOSFET, ¿cierto? Vimos el common drain, el de drain común. Esto es la misma cosa, pero con RP o RE. Entonces este es un buen seguidor de emisor. De hecho, este es mejor que el de MOSFET. ¿Quiénes hicieron una fuente lineal en el proyecto? ¿Quiénes hicieron fuente switching? Los que hicieron fuente lineal, si ponen un BJT en vez de un MOSFET, la fuente es mucho mejor. Sí, pasó y lo notamos. Sacamos el BJT por... ¿Ya? Y la razón por qué es mejor es porque el BJT aquí tiene una caída de 0,7 volts. El MOSFET puede tener cualquier cosa dependiendo de la corriente. Entonces la caída de tensión que produce una fuente regulada con BJT es menor. Se come menos voltaje, ¿cierto? Ya, ¿cómo funciona este? Así intuitivamente. Si tenemos un circuito que tiene un BJT, tiene un voltaje de entrada, tiene cualquier cosa aquí
y tiene un voltaje de salida. ¿Cuánto es el voltaje de salida? TI menos 0,7. Aquí la impedancia es alta o es baja. Alta. ¿Cuán alta va a ser? Va a ser beta más un veces la resistencia de carga. ¿Cierto? ¿Cuánto es? Esa es la impedancia de entrada. ¿Cuánto es la impedancia de salida? Muy chica, porque es el paralelo entre esto y lo que se ve de aquí hacia arriba. Y lo que se ve de aquí hacia arriba, ¿cuánto es lo que se ve de aquí hacia arriba en el modelo? No, no, antes del diodo. De hecho, si reemplazamos por el modelo del transistor, RE chico se ve hacia allá, esencialmente. Se ve algo distinto, pero es casi RE chico. Entonces, con eso, la resistencia de salida es muy, muy baja. Súper, súper baja. De hecho, se ve, sí, se ve prácticamente, déjenme ver, R out. R out, voy a mostrar el cálculo aquí. Es aproximadamente igual a R chico más algo que es R sig paralelo RB partido por beta más 1. Si beta es suficientemente grande, la resistencia a salida es muy chica. R sig es la resistencia a la señal. O sea, es esta misma reflejada. Es este paralelo reflejado al emisor, dividido por beta más 1. Entonces, este amplificador así es un buen buffer de voltaje, porque agarra un voltaje con una impedancia de entrada muy alta y arroja el mismo voltaje, en pequeñas señales prácticamente el mismo, con una impedancia de salida mucho más baja. Y ahí podemos ponerle una carga, o un amplificador, o un motor, lo que sea. Y en este caso, la ganancia de corriente, ustedes la pueden calcular, es beta más 1, más o menos, ¿cierto? Ok, podemos hacer un resumen. Este, por supuesto, hay que usarlo con precaución. Hay diferentes configuraciones. Hay diferentes ganancias de voltaje. Por favor, confirmen estas fórmulas. Estas fórmulas son solo para referencia, por eso dice úselo con precaución. Si yo estuviera en el lugar de ustedes y a mí me tiran un problema de esto en la prueba, o incluso un diseño, yo no usaría ninguna de estas fórmulas. Yo haría el ejercicio. No me toma 10 minutos, pero me aseguro de que estoy usando la fórmula correcta. Porque, es que la ganancia incluía esta pérdida por inserción aquí en la entrada o no. Chuta, no sé. Ya, mejor lo hago a mano. Y uno lo hace a mano y confirma y aprende. Entonces esto no lo usen a menos que sea estrictamente necesario. ¿Cuál es la idea? Esto les dice si la ganancia es alta o no. Por ejemplo, el de emisor común tiene ganancia alta y es negativa. El de emisor común con degeneración de emisor también es una ganancia bien controlada y es negativa. El de base común tiene ganancia alta positiva, pero tiene una baja impedancia de entrada y una alta impedancia de salida, por lo tanto, tal vez igual no es muy buen amplificador de voltaje. ¿Ah? Es buen buffer de corriente. Este es un buen buffer de corriente, este es un buen buffer de voltaje y este es un buen transconductor. Más bien, este es un buen transconductor que convierte de voltaje a corriente. Y este otro es un buen amplificador de voltaje. Ok, otras configuraciones. Esto ya lo vimos, esto es esencialmente lo mismo que ya vimos en MOSFETs. Lo mismo se aplica, pero aquí hay un par de configuraciones nuevas. Entonces, carga activa. ¿Cuál es la idea de carga activa? Usar, en vez de una resistencia de carga lineal, usar el RO de otro transistor. CCCE, ¿qué será eso? Ah, estos son nuevos, parece. CCCC, CCCE, esos son nuevos.
Etapa Darlington, también es nuevo. Y Cascodo, ya lo vieron. Ya saben lo que es Cascodo. ¿Qué será Cascodo? Es un CE para convertir de voltaje a corriente, seguido de un CB, que hace las veces de buffer de corriente y aumenta la impedancia de salida, aumenta la ganancia. Ok, entonces esta es la motivación de carga activa, esto ya lo saben, alta ganancia es útil, pero la alta ganancia depende de cuán plana es esta curva. Yo querría que esta curva sea así. Y el problema de eso es que voy a necesitar un voltaje muy, muy alto. AB es GMRC y GM es IC partido por VT. Por lo tanto, AB va a ser igual a GM, perdón, es el que quiero reemplazar. RC por IC partido por VT. O sea, necesito el medio voltaje allá arriba. RC por IC es esa caída de tensión. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo quiero que esta curva se haga más plana, puedo usar otro transistor, en este caso un PNP, como carga activa del NPN. Oye, todos ven, al mirar este gráfico, ¿todos ven por qué este tiene menos ganancia que este? Es clarísimo, ¿no? ¿Alguien no lo ve? Ya, mira. Pequeñas variaciones de VBE me van a mover en esta curva, ¿cierto? Si yo estoy polarizado con un RC lineal, esas pequeñas variaciones me van a provocar pequeñas variaciones en VO. Esto de aquí es VO, en realidad. Entonces, mi salida se va a mover así. Si yo, en cambio, tengo una, esta fuera más plana, como en este caso, pequeñas variaciones de VBE van a polarizar mi salida en extremos mucho más lejos. O sea, voy a tener más ganancia. Esta ganancia es chica, esta ganancia es grande. O sea, en el extremo, si es que esta curva en realidad fuera plana, la media ganancia, ¿se fijan? Y esa curva plana tiene un R grande o chico, gigante. O sea, por eso nos interesa que tenga un RO grande. Ganancia GM efectivo por RO. Al final la ganancia es el GM del transistor multiplicado por el paralelo entre estos dos R. Eso es. Y si yo tengo un R muy grande, entonces la ganancia crece, necesariamente. Entonces, en lugar de un RC, usamos un PNP con VBE igual constante. En pequeña señal, ¿cómo se ve esto? Si VB es constante, entonces esto se va a parecer a, eso es tierra, esto es GM por VBE constante. Si VBE es constante, entonces esto es cero. Y RO. Y bueno, ahí va a haber corriente, pero no importa. Entonces, este PNP en pequeña señal se convierte en un RO. O sea, si nos fijamos solamente aquí, este transistor es una resistencia muy grande. Y este otro transistor se aprovecha de que esa resistencia es grande y obtiene la máxima ganancia. Podemos hacer el análisis, ya estamos pasados en la hora, así que yo lo dejaría aquí. Pero bueno, ahora hay ayudantía, viene Claudia, confirmado. Ella ya me mandó la ayudantía, creo que está en la web. Así que pueden verla, es una ayudantía súper buena para la I, porque hay un montón de ejercicios de transistores en pequeña señal. Hay ejercicios donde se combinan diferentes configuraciones y se analizan amplificadores más grandes. Así que